lengua al momento de decirlo, pero algo hice. Le di la señal para que nos vayamos juntos con Ruslan a otro sitio, a otra parte, con el comité, con los compañeros de alguna manera. Yo no sé ahora cómo sucedieron las cosas. ¿Cómo llegué acá para hablar con usted? Usted lo sabe. No soy bueno para ver las llegadas. A mí siempre me sorprenden con el verbo ajeno en la garganta. Y un día descubro todo y entiendo lo que ha pasado. Es cierto que lo que digo puede ser hipócrita y hasta cobarde, pero es así. Al menos me reconforta saber que cuando decidí empezar a luchar algo hice. Y yo sé que usted lo pudo captar, pero prefirió quedarse. El delantal, las sandalias, el deshabillé, la ropa de cama que es la misma de invierno y de verano, la maderita que traba la puerta del viento que le llega a la nuca y le enferma por días. Todo le asusta tanto, temerosa del mundo, delicada como el nombre Candela. Todo en usted es temperatura y todo el tiempo debo estar tomándole la temperatura para saber qué piensa, qué siente, qué se le escapa, qué la invade, qué la...